haces? Bueno, estoy acá en Argentina, hoy Langas, esto explota y en este momento estoy con Victoria Oldani, presidenta de ADIMRA Joven, que está desde ayer en esta expo que, bueno, quieres conocer y queremos compartir con toda la audiencia su visión. Bueno, bienvenida a Neuquén, que yo estoy también acá en Neuquén. ¿Y qué te está pareciendo lo que es la feria esta vez? Bueno, muchas gracias por esta entrevista, por este tiempo. La verdad que estamos sorprendidos por la convocatoria que han generado. Hoy entendemos que Neuquén es el foco, Neuquén entendemos que es la provincia que va a acompañar a la Argentina a salir productivamente adelante. Gratamente feliz de ver tanta producción local, tantas pymes, yo formo parte de una pyme, entonces nos gusta ver el desarrollo local, nos gusta ver que seguimos invirtiendo en nuestro país, más allá de las adversidades, ¿no? Las que uno está atravesando, vemos que Neuquén no para, que continúa, y ver tantas operadoras petroleras, tantos jóvenes también industriales que siguen invirtiendo en el país, que se quedan acá, para mí como joven metalúrgica puntualmente, me motiva a seguir y a seguir aportando a lo que es nuestra industria. Y hablando de los jóvenes y vos como presidenta de ADIMRA Joven, contame qué es lo que hacen, cómo están trabajando con los jóvenes, cómo están integrados y además una reunión que acaba de terminar con lo que son jóvenes de ADINEU. Eso, bueno, yo formo parte de ADIMRA Joven desde hace ya 11 años, actualmente presido esta comisión. ADIMRA es la cámara madre de metalúrgica, es la que nos representa a todos a nivel nacional. ADIMRA Joven es una comisión puntualmente federal. La verdad que está compuesta por más de 40 jóvenes de distintas provincias. Eso nos da una visión federal de nuestro sector y de la industria en general de manera amplia. Es un espacio donde los que somos siguientes generaciones podemos tratar de comprender cómo nuestros padres han creado la industria y cómo nosotros podemos continuar con ella haciéndola crecer. También es un espacio donde nosotros entendemos que la importancia de continuar en Argentina. A veces nos pasa que tenemos el dilema, Argentina sí, Argentina no, es un país muy cambiante, cada 4 años tenemos una nueva gestión, y nosotros tenemos que ir acomodándonos a esa gestión. Entonces lo que hacemos es motivarnos. Cuando algo sucede, tratamos de trabajar de manera mancomunada para poder hacer foco y frente a eso que está sucediendo, y que si es bueno, poder aprovecharlo, y si es algo controversial, poder encontrarle la vuelta entre nosotros para poder salir adelante. Como te decía bien, es una comisión federal y eso nos da la oportunidad de conocer el país, nos da la oportunidad de conocer cómo se trabaja en el norte, en el centro y en el sur de la Argentina. Yo puntualmente estoy en la ciudad de Santa Fe, que es en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que es una provincia muy productiva. Somos muchos los que participamos y hoy estamos muy contentos de estar acá con ADINEU Joven, que entiendo que es una comisión que se está conformando, entendemos que también muchos de nosotros estamos viniendo a trabajar a la provincia de ustedes y queremos poder generar lazos para trabajar de manera mancomunada y hacer foco acá para acompañarlos a ustedes y que ustedes nos acompañen a nosotros. Muy bien, y se han presentado que varios jóvenes, contanos un poco el grupo que ha venido, a qué se dedican, cómo está conformado. Bien, bueno, el grupo puntualmente de ADIMRA son todos jóvenes metalúrgicos, porque nuestra cámara es una sectorial. Pero principalmente somos todos jóvenes, segunda, tercera generación, que nos dedicamos a la producción de productos y equipamientos para la industria en general, pero hacemos el sector metalúrgico. No obstante, como bien decís vos, había jóvenes de lo que es el sector de ADINEU, que es la industria en general. Visitamos la empresa Soxi, que son los que nos recibieron, que estamos muy agradecidos que hayan prestado su espacio y su tiempo. Nos han comentado de una implementación nueva de caños que la verdad que yo desconocía. Primero en Latinoamérica. Claro, la verdad que es un éxito ver esto también, ¿no? Cómo empresas argentinas se destacan en el mundo. Hay 4 en el mundo, ellos son uno y son nuestros, ¿no? Son argentinos. Entonces, ver ese desarrollo, ese potencial, que sigan avanzando, porque yo entiendo que son segunda generación, también motiva y nos motiva a todos a seguir. Muchas veces nos pasa que también en las empresas familiares tenemos situaciones familiares, como bien dice la palabra, y nos desmotivamos o
bajamos la marcha y en estas comisiones entendemos que a todos nos pasa lo mismo. Entonces es un grupo de colaboración donde podemos hacer un intercambio y ver cómo han otros solucionado algunos conflictos. Entonces también nos apoyamos entre nosotros desde ese punto de vista. Victoria, y en relación al sector en general, vos que estás también al frente de la empresa familiar, ¿cómo ves la metalurgia hoy? ¿Cuáles son los puntos de dolor que se están trabajando, que se deben trabajar? ¿Cómo lo ven desde Adimra Joven? Bien, lo que nosotros vemos es que hoy estamos con un cambio de paradigma, donde se está trabajando con una apertura de mercado, lo cual en muchos puntos es positivo porque uno puede mirar hacia el exterior, entonces tiene mayor flujo tal vez, ¿no?, de materias primas, puede mejorar sus costos, pero a la vez también cuando esa apertura de mercado es tal vez muy abierta, nos juega un poco en contra porque podemos recibir también de afuera productos que nosotros ya hacemos acá terminados. Entonces hoy nos vemos en la situación de trabajar un poco más focalizado en nuestros costos, por esta situación puntual de que a veces somos poco competitivos ante un productor o un fabricante del exterior. Hoy todo lo que es el mercado de Asia, sabemos que tienen un costo mucho menor al nuestro, tienen calidad, entonces es un desafío. Lo tomamos como un desafío porque entendemos que hay que abrirse al mundo, los países desarrollados trabajan en todos los continentes, entonces Argentina también se tiene que involucrar, pero no te voy a mentir, nos está costando un poco más que en otros años. Tenemos que acomodarnos y adaptarnos a esta situación. Lo que nosotros entendemos es que si al industrial le va bien, a la Argentina le va bien. Entonces vamos a tratar de que nos vaya bien para acompañar el país y desde acá, desde Argentina. Muy bien, me gustó ese cierre a la pregunta. Bueno, ya cerramos, última pregunta que tiene que ver con Adimra y los servicios de Adimra para todo lo que es el sector y las pymes en general. Bueno, agradezco que hagas esta pregunta porque Adimra es una asociación que está conformada por metalúrgicos y también lo que genera es capacitaciones para estas empresas metalúrgicas que conforman la cámara. Adimra presta servicios en todo lo que es el abanico empresarial, desde lo que es comercio exterior, lo que es política industrial, bueno, Adimra Joven es una comisión también, pero puntualmente hay un sector que es formación. La formación para mandos medios, formación en habilidades metalúrgicas, como ya sea soldadura, corte, plegado. Lo que busca la institución es ayudar a las empresas a mejorar y tecnificar a su producción, a su gente. Entonces nos abre el abanico de poder tomar capacitaciones por medio de ellos a tal vez menores costos o sin costos, y eso nos ayuda a las pymes que muchas veces tenemos menos poder de inversión o tenemos tal vez presupuestos más acotados, mejor dicho, a poder acceder a una formación para nuestras empresas y a un asesoramiento. Un ejemplo rápido, en la época de las IRAs, que había situaciones donde las pymes tal vez no comprendíamos cómo hacer los procedimientos, Adimra nos daba con su equipo acompañamiento a poder seguir esos temas que tal vez nosotros, al ser pyme, no tenemos un sector de comercio exterior. Entonces ellos te dan esa solución para las empresas que no tenemos todos los sectores, pues somos todas pymes. Victoria, muchísimas gracias por esta nota. Éxitos, que todavía queda un día más, así que a seguir haciendo negocios, puentes de relaciones. Y bueno, mucha suerte en esta nueva alianza Adineu, Adimra, acá en la provincia de Neuquén. Muchas gracias, Lía. Bueno, dialogaba con Victoria Oldani, presidenta de Adimra Joven.